Hola a todos, ¿cómo están? Les habla su amigo FireSword y estamos de vuelta en Minecraft, amigos, para darles algunas noticias del canal que han sucedido en esta semana. Realmente me he ausentado por bastante tiempo, no he grabado muchos videos que digamos, pero pues bueno, chicos, ya próximamente en el canal va a haber por lo menos 3 videos por semana, lo cual me alegra muchísimo. Y vamos a empezar una vez con las noticias. Realmente, chicos, vamos a hacer este video lo más rápido posible para que sea muy divertido. Así que pues bueno, la primera noticia de todas, chicos, es acerca de la competencia extrema. Ya saben que hace una semana subí un video de convocatoria para ver quién quisiera participar en esta serie. Ya elegí a 3 personas, la primera persona la voy a contactar esta semana. Si no me contesta, pues bueno, ya tengo otras 2 personas que me gustaría pues jugar con ellas en esta competencia de Minecraft en modo extremo, para ver quién termina primero el juego derrotando al dragón, ¿verdad? Obviamente, como ya saben, cuando pierdes en esta competencia siempre va a haber un castigo muy divertido, bastante genial, que para pasarnos un buen rato, más que nada, es esta serie, ¿verdad? Y pues bueno, chicos, yo creo que ya el siguiente lunes tendrán el primer episodio de esta nueva serie, ¿verdad? Bueno, siguiente noticia, chicos, vamos a pasar esto rápidamente. Bueno, el día de ayer domingo, hoy es lunes, el día domingo, pues bueno, participé en un torneo de Halo Reach y Halo 4. Este videojuego ya estarán viéndolo en pantalla, es un shooter bastante competitivo, bastante genial. Realmente me pasé un buen rato, me divertí muchísimo y por sobre todo, pues fue una experiencia inolvidable. Realmente, chicos, se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes, que si quieren participar en un torneo de algún videojuego o de alguna cosa en especial de deporte o lo que sea, que realmente es una experiencia inolvidable. Realmente participar, competir, que las personas te estén viendo cómo puedes ganar, victoriar o perder, es una cosa que te pone muy nervioso, pero que al mismo tiempo se siente genial. Es como una adrenalina, simple y llanamente se siente espectacular. En este primer torneo de Halo Reach, pues bueno, como les iba diciendo, fue un torneo muy pequeño, no fueron de 3.500.000 personas, fueron 4 personas que participaron en este torneo. Peleé contra 2 para primero semifinal y después final, y después, pues bueno, quedé en segundo lugar, perdí por los nervios igualmente, porque como les digo, es simple y llanamente la adrenalina, simple y llanamente los nervios te ganan. Y pues bueno, quedé en segundo lugar en este torneo de Halo Reach, fueron 4 personas, fueron 2 duelos y después el final, ¿verdad? Bueno, después de esto, fue un torneo de Halo 4. En este hubo más personas, unas 12 personas más o menos. Derroté a 3 y en la final perdí, obviamente, igual. Me ganó mi hermano, quedó en primer lugar. Pero fue por lo mismo, realmente. Fue por los nervios, fue por la adrenalina, fue por la desconcentración. Igualmente, hay que estar muy concentrados porque mucha gente te estaba viendo. Mínimo había 20 personas ahí. Y todos estaban viendo ya en la final, pues, cómo te desconcentrabas, cómo perdías o cómo ganabas. Y es una experiencia que se la recomiendo a todos, chicos. Realmente, este día domingo fue un día inolvidable para mí. Realmente fue un día especial. Me pasé un buen rato. Fue algo espectacular, simple y llanamente. No sé ni qué palabras usar para poder, pues, platicar acerca de esto o poder describirlo, ¿verdad? Bueno, chicos, yo creo que, pues bueno, ya para la última noticia, vamos a hablar un poco de la última serie que se va a avecinar al canal. Justamente como ahora estoy hablando, pues esta serie va a ser para disfrutar Minecraft al 100%. Esa serie se va a llamar Minecraft El Gran Viaje. Bueno, esta serie, pues bueno, ya la estaba planeando desde hace más o menos un año. Y pues bueno, ya que somos más, pues digamos, más personas, más suscriptores, pues me dije, vamos a grabarla y quien quiera verla, pues que la vea, y que no la quiera ver, pues perfecto, que no me voy a enojar, que tampoco me voy a poner triste, ¿verdad, chicos? Va a ser una serie para disfrutar Minecraft al 100%, chicos. Va a empezar, yo creo que va a ser de los días miércoles. Los días miércoles vamos a tener Minecraft El Gran Viaje. Va a ser una serie muy tranquila, voy a enfocarme más en el gameplay, más enfocarme más en el juego, más que estar hablando tonterías y ese tipo de cosas. Voy a estar tratando de disfrutar Minecraft al 100% con bastante naturalidad y hablando de esta manera, bastante tranquilo. Y pues bueno, chicos, yo creo que hay poco más. Realmente esta serie me va a encantar muchísimo, ya la quería hacer porque simple y llanamente me gusta jugar y al mismo tiempo hablar. Y esa serie que va a venir va a ser exactamente para eso, para hablar con ustedes, para poder disfrutar Minecraft y poco más. No va a ser igual a mi mundo de supervivencia, va a ser muchísimo más simple. Voy a traer, yo que sé, por ejemplo, justamente ahora estoy aquí en Minecraft, voy a recortar la madera, voy a hacerme mi casita, vamos a ir al Nether a explorarlo, yo que sé. De repente digo, mira esa montaña, me gusta, vamos a ir a explorarla para ver qué cosas divertidas hay. Vamos a hacer un montón de muñecos de nieve porque me da la gana, vamos a hacer un montón de Iron Golems, por ejemplo. Vamos a hacer una super ultra mega granja de cañas de azúcar. Ese tipo de cosas vamos a verla en esta nueva serie que va a ser para disfrute de Minecraft. Y ya está. Así que pues poco más, chicos. No quiero tardarme mucho en este video, que realmente me está costando mucho poder grabarlo. Tengo mucho
pues presión en el tiempo, porque puedo grabar pocas veces al día, así que pues bueno, próximamente voy a estar grabando más videos. Espero que les gusten. También esta semana estuvo el 15 de septiembre, que fue Independencia de México. Y realmente me pasé un buen rato y al final van a ver un pequeño videoclip súper gracioso que no sé por qué grabé. Estaba ahí con mi familia y dije, vamos a ver, porque me sacan unos cohetes, cohetes o fuegos artificiales bastante geniales. Así que pues bueno chicos, al final van a ver un pequeño videoclip acerca de todo esto. Espero que les haya gustado el video, realmente me cuesta mucho trabajo poder comentar justamente ahora después de dos semanas de no haberlo hecho. Me trabo mucho en las palabras, me cuesta mucho aclarar mi mente, ¿verdad? Así que pues nada más chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Comenten qué les parece todas estas noticias de Halo Reach, del torneo, acerca de la competencia extrema, de la nueva serie, que ya les digo que va a ser muy 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 genial. Y poco más chicos, síganme en Facebook y Twitter para saber más noticias del canal. Espero que para próximos videos ya esté más tranquilo y que no esté tan presionado de tiempo como justamente ahora. Así que pues nada más chicos, espero que les haya gustado. Eso es todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Hoy! ¡Qué frente! ¡Se ven un montón! Hay unos estúpidos normales que están como monos allá. No, son los del pelón. ¿Puedo gritar viva México, cabrones? ¡Dios! ¡Se viene el meteorito, güey!